have the activities of Columbia 3.0. The blog is Columbia 3.0. Columbia3.co, and you can see it on our page as well. Muchas gracias. Bueno, es extraño estar haciendo. Espero que no. Que lo haga bien, o si no, nunca me van a invitar más de nuevo, porque me toca hacerlo por Skype. Pero para redondear la presentación, pueden hacer clic hacia adelante allá. Ofrezco disculpas, pero así lo debemos hacer por estos medios digitales. Entonces, si ustedes quieren poner la primera diapositiva, por favor, allá. Yo he visto la conferencia desde aquí. Creo que tengo un delay corto, entonces tendré que acostumbrarme, pero espero que tengan la diapositiva 2. Si pueden ver la parte derecha inferior de la número 2. Mi nombre es Paul Tyler, soy de Copenhague y he hecho cosas interesantes con esos trabajos. He trabajado en esto por 12 años, he trabajado con contenido y desarrollo de formatos, y también he enseñado. Entonces, espero que esto se enfoque sobre las palabras claves que tengo de Jeff y Allison, las palabras claves que son diseñadas, estrategias y contexto. Y también los comportamientos de los públicos. Entonces, espero que tengan la primera diapositiva. Ahora vamos con la 2. Y si hacen clic, vamos a la 3, donde van a ver exactamente por qué llegué tarde. Bueno, no siquiera llegué, porque nunca llegué. Porque ustedes ojalá puedan ver el aeropuerto de Copenhague. Hacen clic a la 4. Ojalá lo estén viendo, sí, ojalá lo estén viendo. Y si hacen la 5, entonces van a ver el caos que se causó en Copenhague ayer cuando decidieron entrar en huelga. Sí, también tenemos huelgas en Escandinavia. Entonces, luego pues no pude volar a la hermosa Bogotá. Así que vamos a la diapositiva 6. Esto es lo que yo hago. En las 6 yo ayudo a la gente a llegar de la idea al concepto, y espero, eso es lo que voy a hacer ahora durante los siguientes minutos, es darles una idea de cómo podemos hacerlo. Yo creo varias cosas. Si hacemos clic aquí, yo no creo en los cielos azules. Creo que esto nos ayuda y podemos trabajar con diferentes fortalezas. Entonces vamos a mirar la primera diapositiva y creo que es importante que, si queremos comprometernos y ser relevantes y asequibles, tenemos que considerar muchas cosas. Y vamos como hablaron con Allison, vamos a considerar muchas más cosas. Hagan clic de nuevo y vamos a la tercera viñeta. Es importante que antes de construir cosas, se debe desconstruir, se debe romper cosas. Y si vamos a la cuarta viñeta, yo creo que cuestionar es lo más importante que se debe hacer, es lo más crítico. Si volvemos a esa conclusión, yo llegué más tarde en mi vida, es cuestionar es lo más creativo que podemos hacer. Clic hacia la número 8, por favor, y un clic nos va a dar un sentido. Vamos a ver, no sea una alarma de incendio. Nos da un sentido de los términos que escuchamos todo el tiempo sobre el mundo en el que estamos. La conferencia de transmedia, medios interactivos, medios digitales, medios de convergencia, multimedia, nuevos medios, cross media, multiplataforma. Entonces deben ver la 8 en la diapositiva.
y vemos todos esos medios. En general, no me importa. Es fácil para mí decirlo. Yo no estoy allá con ustedes, pero simplemente ya no me importa. Lo que me importa es cómo puedo yo ayudar a la gente dentro de este proceso para poder producir cosas de muchas maneras. Eso es lo que me importa. Entonces, siguiente diapositiva, la 9. Aquí es donde se vuelve complejo. Y ofrezco disculpas si están viendo esto en Sudamérica, en otras partes, porque de pronto está muy pequeño. Pero vamos a ver las palabras. Entonces, ya Jeff y Allison hablaron de la historia central, del corazón de la historia. Y esto es el corazón de lo que yo hago. Se trata de la necesidad. Y yo creo que esa necesidad se trata de explorar un tema. Y esto es lo que hay que identificar. Ahora, voy a hablar ahora sobre cómo yo puedo trabajar con el proceso creativo. Y quiero darles un sentido de cómo yo veo el tema. Volvemos a la diapositiva 9, porque va a ser un poco complejo. Buena suerte, vamos a entrar ahí. O espero que la 9 esté ya. Clic adelante. Y lo que deben ver en la izquierda de su pantalla es las tres áreas: libros, películas y televisión. Yo escogí tres áreas típicas, plataformas de medios que todos conocemos. Y como yo las conozco es básicamente como compromiso pasivo. Entonces, es posible producir historias sobre estas plataformas y para ser increíblemente comprometedores, pero se trata de un compromiso pasivo, un compromiso que no requiere más de que el público se involucre emocionalmente, y eso es lo bueno. Y ha funcionado durante muchos años. Y lo interesante es que las personas lo han hecho en el pasado y van a continuar combinando cosas. Entonces puede ser que alguien produzca un libro, que lo adapte y se vuelva una película. Bien, ahora si hacemos clic hacia adelante, yo discutiría que un comisionado que está financiando esto o una entidad querrá que no se califique o que se tenga solamente una necesidad interesante o relevante. Entonces, básicamente es así como ha funcionado hasta ahora. Volvemos a la necesidad, explorando un tema. Quien está financiando encuentra interesante esto. Básicamente, la necesidad es interesante y es relevante. Esas son las preguntas. Alguien que esté produciendo libros, películas, televisión, a veces las combinan para contar historias. Si hacemos clic hacia adelante, vamos a ver la forma en la que se mide el éxito de realizar esa historia en las plataformas. Entonces se trata de que también la tenemos en la plataforma, como esa consistencia a través de las plataformas es lo que Jeff y yo estábamos hablando, el sentido de consistencia entre, Jeff habló de fracturas, si no estoy mal, y cómo es importante asegurar que no se creen fisuras dentro de nuestra despliegue de la plataforma. Entonces, ahí tenemos esa estrategia de distribución. Ahora, si hacemos clic hacia adelante, debemos ver en la parte inferior derecha de la pantalla. No sé si es izquierda o derecha para ustedes, pero ustedes van a ver en la parte inferior derecha lo que yo llamo el relacionamiento activo del público. Y esto es en donde nosotros agregamos un componente interactivo donde el público se puede involucrar y hacen algo y luego se consume.
como les dije, no se preocupen, estoy acostumbrado a eso, tuve una relación a distancia durante 4 años, esto es nada comparado con eso, entonces, bueno, espero que todavía estén conmigo. Fue una diapositiva muy crítica para perder la comunicación, pero bueno, si pudiéramos hacer avanzar una vez, un clic. Y abajo estaríamos hablando acerca de la ola en la que reconocemos el valor de tener este involucramiento activo del público. Es exactamente lo mismo que la izquierda, pero lo que pasa adicional es que la interactividad expande la historia, la experiencia. Avancemos nuevamente, hagamos clic, un clic más. Y algo debería salir a mano derecha arriba. Otra vez estoy acá. ¿Estoy en vivo? Bueno. Ustedes pueden ver arriba a la derecha lo que tenemos es el involucramiento de audiencia activa dependiente. Ahí es cuando se crea un sistema bajo el cual o mediante el cual ustedes necesitan que parte o la totalidad de la audiencia o el público se involucre. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, el factor X o Pop Factor, donde necesitan que el público haga clic o envíe mensajes de texto y diga cuál es el competidor que prefieren. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con este modelo aquí es que estoy tratando de desglosar lo que la gente está haciendo, porque mucha gente habla acerca de transmedia y hacen muchos cursos y talleres, pero donde dicen que están trabajando directamente, pero no les importa si es transmedia. A mí no me importa si es transmedia o no, sino tratar de entender qué es lo que la gente está haciendo. Entonces, hagamos clic otra vez y van a ver en la página 16 arriba, pueden ver lo que, como medimos esto, es exactamente lo mismo que a la izquierda, exactamente lo mismo abajo, pero el último es que la dependencia expande la historia. Entonces, eso es lo que hace que aumenta o expanda la historia, esa dependencia. Entonces, avancemos a la diapositiva número 17. Entonces, mi punto de vista es que sin importar si uno está haciendo lo que uno está haciendo, una de esas tres cosas, el involucramiento pasivo o activo, o dependiente o independiente, no importa cómo sea, y sin importar lo que se esté haciendo, todavía es posible desglosar el recorrido de idea a concepto. Lo que quiero hacer es tratar de hablarles a ustedes acerca de la diferencia entre idea y concepto. Entonces vamos a la diapositiva 18. La diapositiva 18 dice que la diferencia entre idea y concepto. Una vez clic, por favor, primera viñeta. Y considero que una idea es básicamente una hipótesis. Es como decir, yo pienso que sería muy del carajo si hiciéramos X. Es como, es algo que uno piensa cuando está en la ducha, en el baño, cuando uno llega de, no sé, en cualquier lugar. Pero bueno, segunda viñeta, con un clic, por favor. Pero esa idea tiene que haber venido de algún lugar. Y lo que está pasando ahora, bueno, de vuelta. Ustedes son un público muy valiente, muchas gracias. Espero que todavía queden personas en la sala. Así que deberíamos tener tres billetas ya en este momento. Y de lo que estoy hablando es que cuando tenemos ideas, vamos a la cuarta viñeta. Esta necesidad puede ser propia, puede ser de alguien más. La quinta viñeta, estamos atrasados, es que esa necesidad debe Jeff o Allison, que llenan generar historias.
La sexta viñeta es que tenemos el deseo de resolver o explorarla. Y la forma como lo hacemos es desarrollando un concepto que puede ser tan básico como un formato. Vamos a la diapositiva 19, por favor, y veamos si funciona. Un clic, deberíamos ver la palabra idea. Y lo que yo digo es que si se tiene una idea, como dije, se toca trabajar en reversa. Clic una vez, por favor. Y vamos a volvemos a la necesidad. Y si ustedes hacen clic una vez más, van a ver que, por ende, hay un recorrido que tenemos que seguir de la necesidad al concepto. Entonces ahora ya debemos tener una pantalla de idea, necesidad y concepto. Ahora, hagamos clic nuevamente y les voy a dar un ejemplo. Un buen ejemplo viene de una producción que sé que ha sucedido en Finlandia, una producción hermosa. Y ustedes ven, debería decir número uno, una historia de preescolar donde los personajes resuelven conflicto a través de la risa. Esa es la idea, esa es la idea de que alguien tuvo. Pero si ustedes trabajan hacia atrás y dicen, bueno, esa idea, ¿de dónde viene? Hagan otro clic y tenemos el número 2, que dice que para niños que están empezando a interactuar con otros niños y para que puedan entender que no se debe luchar fuego con fuego. Entonces eso nos lleva de vuelta a la necesidad y no puedo escuchar. Y hacemos otro clic y llegamos al concepto, que es el número 3. Un aplicativo para la tableta, para esos niños que están empezando a socializar, que utiliza la interfaz de toque de la tableta para hacerle cosquillas a personajes, para poder resolver conflictos y avanzar en el progreso, en el juego. Esta es una producción que se llama Gigglebug, que es muy exitosa. Vamos adelante a la diapositiva número 21, hagamos clic una vez más. Esta es la que me interesa a mí. Recorrido entre necesidad y concepto. Una vez más. Y lleguemos a la diapositiva 22. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en ese punto intermedio, en ese espacio intermedio? Puedo hablarles desde un punto de vista europeo. No soy experto en Norteamérica o Sudamérica, pero desde el punto de vista del norte de Europa, donde tenemos mucha financiación y apoyo para la producción, si ustedes miran en la página 22, la primera viñeta, un clic, involucrarse con bueno, el público o satisfacer a los financiantes. A lo que me refiero es, bueno, ¿qué estamos haciendo en este proceso? Este tema de necesidad a concepto. ¿Realmente estamos tratando de diseñar las cosas para el público o para quienes nos financian? Hagamos clic otra vez, segundo punto de viñeta. ¿Cuándo abrimos la botella? ¿Cuándo realmente abrimos la champaña y bebemos? ¿Cuando estamos siendo financiados o cuando nuestros públicos están empezando a involucrarse? Tercera viñeta, clic por favor. ¿Quién? ¿Eso es para nosotros? Es decir, ¿estamos haciendo esto para nosotros mismos o estamos haciéndolo para un público? ¿Es simplemente una pieza de arte para nuestra propia necesidad o es para la necesidad de nuestro público? Si hacen clic otra vez, en la cuarta parte de esa diapositiva, entonces dice, porque eso es lo que los medios tradicionales son sorprendentemente buenos haciendo. Y eso está bien, o sea, no tengo problemas con eso, pero si vamos a la diapositiva 23, nos hacemos una pregunta y es, ¿por qué estamos haciendo más que simplemente los medios tradicionales? Primera viñeta, por favor. Es porque estamos poniendo nuestras cosas en múltiples plataformas, medios, canales, y eso crea preguntas, perdón. Y esas preguntas pueden ser, viñeta 1, si estamos haciéndolo para aumentar nuestro alcance o acceso, como repartir nuestras apuestas. ¿O lo estamos haciendo porque queremos ganar control? Con viñeta número 2. Hagan clic. Y queremos pasarnos a los porteros, los que evitaban que gente como, se me olvidó, el tipo que hizo House of Cards, que Allison mencionó, Kevin Spacey. Sí, él quería recorrer una vía diferente porque quiere saltarse a los que ponen obstáculos. O hagamos clic y otro clic a la cuarta viñeta, o es porque necesitamos una masa crítica. Hagan clic nuevamente, cuarta viñeta, es porque queremos involucrarnos, pasar de pasivo a activo, clic otra vez, o es porque queremos tener una conversación, clic otra vez,
o es porque queremos crear dependencias dentro de nuestra producción, otra vez, o porque queremos movilizar acción. Ahora, pasemos a la diapositiva 24. Sí, este es el caso. Sí, le respondemos que sí a esas preguntas. Entonces, tenemos que ser estratégicos en nuestro desarrollo. Como fue mencionado previamente, con el tema de usar estrategia, y esa estrategia tiene que ser parte de la idea de idea-concepto y no debe venir después de eso. Entonces, hagamos clic para la diapositiva 25. Entonces, ya ustedes reconocen este modelo de antes. Hacemos clic nuevamente, una vez, otra vez. Y una última vez, tres clics. Y se puede ver, ojalá, que aparece la palabra estrategia entre necesidad y concepto. Eso es lo que tenemos que hacer. Una de las partes centrales de la necesidad del concepto es la necesidad de estrategia. Entonces ahora estamos en la 27 con ese clic. Entonces la estrategia dentro del proceso de diseño nos ayuda a pasar de una idea a un concepto de manera que encaje con la forma como los públicos están tratando de involucrarse con nuestras ofertas. Hagan clic nuevamente a la diapositiva 28, donde podemos ver una falta de estrategia. Bueno, con frecuencia lo que yo encuentro es que cuando veo conceptos, que cuando me llaman a trabajar con un equipo de producción, en un taller o lo que sea, y estoy trabajando con el equipo, con los equipos de producción, hagan clic nuevamente en la primera viñeta. Muchas descripciones de conceptos se basan en la esperanza. Segundo punto, con el segundo viñeta con una imagen de Kevin Costner, y lo que yo llamo esto es el síndrome de el campo de los sueños, Field of Dreams. No sé si ha visto la película, no es muy buena que digamos, pero bueno, el concepto es, si lo construyen, ellos vendrán. Y esto es la mentalidad de muchas compañías de producción. Si uno construye las cosas, los públicos van a encontrarlos porque están en internet, así que tienen que hacerlo. Y tenemos que alejarnos de eso. Clic nuevamente, diapositiva 29. Lo que tenemos que hacer es pensar acerca de distribución y el acceso. Y ellos tienen que ser parte del diseño del concepto. Una vez más, clic. Y se tiene la primera viñeta. Entonces, no deberíamos simplemente parar el nivel de plataforma. No debemos explicar la plataforma sin explicar contexto. Nosotros siempre deberíamos tratar de explicar el contexto. Otro clic. Segunda viñeta. La razón de eso es que hay mucho más que se puede hacer en un iPad que en un televisor. Cuando la gente veía televisión o iba al cine a ver una película, realmente no tocaba explicar lo que estaban haciendo, porque normalmente se entendía lo que estaban haciendo. Nosotros sabíamos que estaban sentados en el sofá viendo televisión. O sí, hay diferentes formas de hacerlo. Puede estar en la cocina haciéndolo y eso puede traer una experiencia un poquito diferente. Pero con un iPad hay millones de cosas que se pueden hacer con un iPad. Para simplemente decir que estamos produciendo algo para el iPad, decir que estamos produciendo algo para el iPad es demasiado limitado. Si hacen clic nuevamente, espero que van a tener... Ups, no, momento. ¿Estoy otra vez? Ah, ya también puedo escuchar al público. Excelente. Entonces, hagan clic. Entonces ya tienen considerar uso. Es importante considerar la forma como algo está siendo utilizado. Y lo último, la cuarta viñeta en la diapositiva 29 es considerar o tomar en consideración al usuario. Entonces vamos a la diapositiva 30. Me estaba entusiasmando mucho, estaba hablando solo y con los vecinos también. Entonces la diapositiva 30, tenemos un ejemplo, hagan clic una vez y se ve el primer ejemplo que dice: el proyecto se publicará en smartphones y tablets. Todo el tiempo veo eso, proyectos que se están buscando comisiones para financiación y demás. Para mí eso no es lo suficientemente bueno. Pienso que puede ser mejor, sí, se hace clic una vez más. Posiblemente mejor, sí. Aquí está un ejemplo bastante pesado, pero se los voy a leer de todos modos. Navegar el archivo curado casi ilimitado de imágenes de alta resolución va a explotar los gestos de multitacto
en la tableta más que en la forma tradicional de navegación por el teclado. Ahora, si alguien escribe así, y hay 100 más formas en las que uno puede escribirlo diferente, lo que están diciendo es cómo el contenido va a explotar ciertas características y funciones de la plataforma, en lugar de simplemente decir que va a utilizar la plataforma. Hacemos clic nuevamente, escribí otro ejemplo bastante denso. Se los voy a leer. El proyecto le dará a la gente, cuando se mueve, una pequeña inyección de entretenimiento de alto octanaje. Por ejemplo, en la parada del bus, yendo a su casa o mientras que esperan a un amigo que se llega tarde. Y por ende está diseñado para smartphones y mini tablets. Nuevamente, lo que estamos haciendo es considerando el contexto de uso. Allison ya lo mencionó anteriormente. Es tan importante que tengamos en cuenta esto cuando estamos diseñando nuestros conceptos. Vamos a la diapositiva 31. Diapositiva 31. Y lo que estoy sugiriendo no es un gran cambio. Hagamos otro clic para la primera viñeta. Esto es evolución, no revolución. Segunda viñeta, hagan clic. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir una estrategia. Tenemos que saber por qué estamos utilizando estas plataformas particulares, estos medios particulares, estos canales particulares. Hagan clic nuevamente para la tercera viñeta. Tenemos que darle forma activamente al diseño de concepto en lugar de simplemente seguirlo. Así que no trabajamos, no desarrollamos el acceso y distribución después, sino como parte del proceso de desarrollo. Vamos a la diapositiva 32, una bonita imagen que está al revés. Tenemos que pensar solamente en el cambio de perspectiva y les voy a dar un ejemplo. Hagan clic en la diapositiva 33. Cuando estén en Noruega, yo estuve en Noruega a comienzos de este año y algo muy interesante me sucedió, por lo menos a mí me pareció interesante. Teníamos como 30 personas en una sala y teníamos que ir, pasar por la sala describiendo quiénes éramos, qué hacíamos. Hagan clic nuevamente para la primera viñeta. Y lo que encontré fue que solamente había dos personas en esa sala que realmente nos parecieron interesantes. A todos los demás, con los demás no nos sintonizamos. Y la razón por la que esas dos personas eran interesantes es porque esas dos personas no hablaron de sí mismos. Básicamente dijeron lo que podían hacer en relación o para otras personas. Ellos dijeron: mi trabajo es ayudarle a usted llegar de A hasta B. Entonces lo que hicieron fue, hagan clic nuevamente para que vean la segunda viñeta, es que pasaron el interés de vuelta a nosotros. Tercera viñeta con un clic. Ellos pusieron en contexto su utilidad. Básicamente les dijeron cómo ellos serían útiles para ustedes. Entonces se volvieron de un momento interesantes para nosotros. Hagamos clic en la última viñeta, el cuarto. Y es lo que traté de hacer al comienzo de esta charla, básicamente diciendo, yo ayudo a la gente a pasar de idea a concepto. Y esa es la forma, o sea, ese cambio paradigmático de pensamiento tiene que ver con ser estratégico y pienso que esa es la forma en la que tenemos que pensar cuando desarrollamos conceptos. Entonces, pasemos a la diapositiva 34 y hagamos clic una vez más. Entonces, en lugar de simplemente impulsar hacia otras plataformas, debemos pensar en cómo sería la mejor manera en que mi grupo objetivo se involucrara con mi oferta. Y ahí es donde podemos empezar a pensar acerca de cuáles plataformas van a ser las más relevantes que podríamos utilizar a fin de poder involucrarnos con nuestro grupo objetivo. Hagan clic nuevamente en la diapositiva 35. Tenemos que empezar a considerar a alguien diferente a nosotros mismos. Entonces, lo que necesitamos, clic, necesitamos lo que se llama un insight o una idea. Y nuevamente, porque yo considero que la estrategia viene de este concepto de insight. Es decir, pregúntele a cualquier persona de mercadeo o publicista. Estrategia viene del insight. Entonces, hagamos clic en la diapositiva 26, 36. Ahora se va a poner más complejo este modelo. Clic una vez, desaparece la flecha. Clic otra vez, nada sucede. Clic otra vez y aparece la palabra insight. Así que tenemos el concepto de necesidad, de idea, perdón, de necesidad, de insight, estrategia, y eso nos lleva a un concepto. Y les voy a dar más detalle acerca de cómo hacemos esto. Hagan clic una vez más y ya tienen que tener un contexto. Porque el contexto es el marco de referencia en donde esto se da, es el ambiente, donde está la necesidad, donde vamos a poner nuestro concepto. Entonces es como una sombrilla básicamente que está en todo nuestro trabajo, o sea, por encima de nuestro trabajo. Hagan clic una vez más. Todavía estamos en la diapositiva 38, ahora estamos en la diapositiva 38, perdón. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, aquí debería decir en la pantalla,
una campaña de concientización en torno a la Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, utilizando nuevas historias de la época para niños. Esa podría ser una idea. Ustedes se pueden imaginar a alguien que sale en la tarde a caminar y tiene esta idea. Oiga, ¿sabe qué? Quiero producir una campaña de concientización acerca de la Primera Guerra Mundial utilizando nuevas historias noticiosas, perdón, de la época para niños. Una vez más, vamos a la necesidad y decimos, ¿por qué necesitamos esto? Pues nos damos cuenta que es bien importante que los niños vean lo fácil que las guerras pueden surgir a partir de la inestabilidad. Y está la necesidad. Una vez más, y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, hay mucho contexto diferente. Puede ser el contexto del aumento del fascismo en Europa, o bueno, de las opiniones de derecha en Europa. Pero también el año entrante se van a cumplir los 100 años del aniversario de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en pantalla ahora van a tener la idea, la necesidad y el contexto con 100 años de aniversario. Ahora, si hacen clic una vez más, pueden tener el insight. No hagan clic, lo puedo ver en el streaming. Entonces, ese es el insight. Ustedes pueden salir y averiguar información. Esto es todo inventado, pero ustedes pueden ir, por ejemplo, a las escuelas en Europa y se dan cuenta de que los niños empiezan a ver historia como a los 10 años. Perdón, no pasen todavía. Paren ahí un segundo, por favor. Los niños pueden escoger el tema y los profesores escogen el tema y los profesores utilizan tableros interactivos, pero no tienen contenido. Y los padres quieren que los niños entiendan la Primera Guerra Mundial. Entonces, si hacen clic una vez más, la parte final de eso es la estrategia. Y es que a partir de entender el contexto, la necesidad y el insight, podemos desarrollar una estrategia. Entonces, en este caso sería que para conmemorar el aniversario número 100 de la Primera Guerra Mundial, desarrollamos contenido específicamente para que los profesores lo puedan utilizar en tableros interactivos que puedan explorar los enlaces o los vínculos entre Europa, la inestabilidad en Europa y las causas de la guerra, explicándoselo a niños que están empezando historia como parte de un documental entre televisión en la noche. Entonces, si desglosamos el recorrido de idea a concepto, podemos desglosarlo en partes que eventualmente nos van a ayudar a desarrollar una estrategia. Y, desde luego, entonces podemos utilizar esa estrategia para desarrollar nuestros conceptos. Entonces, ahora pasamos hacia uno más adelante, hacia la 39, diapositiva 39. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que explorar lo que no sabemos todavía. Porque, espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, sabemos que hay más cosas que no sabemos que aquellas que sí sabemos. Entonces, lo que deberíamos estar haciendo es hacer preguntas acerca del público. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué les motiva? ¿Cómo responden a nuestro tema? Hagamos clic en la diapositiva 40 y este es nuestro público objetivo. Y esto refuerza algo que mencionó Allison acerca del comportamiento del público. Entonces, en la diapositiva 40, primera viñeta, bueno, no es una viñeta, pero la primera que sale es que no tiene simplemente que ver con edad y género. Es decir, es más que decir que esto es para niños entre la edad de 14 y 15, por ejemplo, o 10 y 14. Tenemos que ver el público de una manera diferente. Por ejemplo, primera viñeta, puede ser segmentación psicográfica, estilo de vida, personalidad, valores, clases sociales. Siguiente viñeta, puede ser comportamental. Puede ser el conocimiento de la o actitud hacia algo, la forma como se utilizan los productos, las normas sociales. Puede ser una segmentación ocasional, donde agrupamos a un público acerca de un cierto evento. Puede ser una celebración, un aniversario que se está dando en Bogotá, por ejemplo. Y reconocemos que va a haber un grupo de personas que van a estar interesadas en ese evento en particular. Cuarta viñeta, geográfica. Puede ser basado en una ubicación. Entonces, hay diferentes maneras bajo las cuales, mediante las cuales podemos entender a nuestro público y hacer preguntas a nuestro público que no se basan solamente en género y edad. Pasemos a la diapositiva 41. Y lo que tenemos que hacer es, de alguna manera tiene que haber una conexión entre la forma como nosotros exploramos nuestra necesidad y el concepto que desarrollamos y las vidas de estas personas. Y tenemos que encontrar en sus vidas cotidianas
cuándo es mejor conectarse. Y tenemos que identificar los puntos de contacto, porque no podemos simplemente seguir dependiendo de producir algo para televisión donde alguien más o donde alguien más está es responsable de programar nuestras salidas. Nosotros somos responsables de eso también. Entonces vamos a la diapositiva 42 con muy buena transición. Podemos utilizar los recorridos del usuario, los viajes del usuario, y eso es lo que nos ayuda a mapear las preguntas para cosas que no sabemos, y podemos hacer un prototipo en la forma como el usuario va a interactuar con nuestra oferta. Vamos a la diapositiva 43. Entonces, en la diapositiva 43 se puede ver un tipo parado ahí, se puede ver que esa es su vida. Si hacen clic una vez, se van a dar cuenta que la vida no es solamente una línea recta, es una curva, porque tenemos noches y días. Y hagan clic una vez más y aparece una idea transmedia. Tenemos la historia clásica aquí, donde tenemos un personaje, un conflicto y una meta. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que si hacemos clic una vez más, vamos a ver flechas que aparecen en pantalla. Y una vez más, hacemos clic, tenemos tres círculos de colores en la vida de esa persona. Entonces, lo que estamos haciendo es reconocer que hay ciertos puntos en nuestra historia que hemos creado que queremos conectar en ciertos puntos en eso, y eso utiliza la vida. O en esos puntos de la vida, pueden ser momentos del día, de la semana, del mes, pero tenemos que considerar cuándo y dónde y por qué nos queremos conectar con esa persona y la plataforma más relevante para hacerlo. Si hacemos clic otra vez, debe salir los puntos de contacto. Entonces, ¿qué está sucediendo en estos puntos de contacto? ¿En qué normas sociales dependemos? A lo que me refiero es cómo los comportamientos de la gente han cambiado debido a la tecnología. Y tenemos que entender esos cambios, tenemos que saber que hay nuevas normas sociales y debemos hacerlo para poder explotarlas. Entonces, por ejemplo, hace 20 años uno nunca habría encontrado a alguien, uno nunca habría llamado a una persona para preguntarle dónde estás, porque estaban en casa seguramente, donde los llamamos. Pero hoy en día siempre llamamos a la gente y les decimos, bueno, ¿dónde estás? Nos interesa la ubicación porque ellos son móviles, porque pueden ser móviles gracias a la tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en qué es lo que inicia la acción y qué hacen después. Vamos a la siguiente diapositiva, 48, entonces tenemos que deconstruir. Vamos a la siguiente diapositiva, 48, y eso busca que nosotros podamos entender. Si vamos a la 49, tenemos una herramienta de desarrollo acá, o diseño acá, que nos recuerda acerca del hecho de que ya no podemos pensar solamente en cómo nuestro público utiliza nuestra oferta, nuestro servicio, lo que sea que hemos producido. Que hay toda una gama de cosas que podemos empezar a mapear. Podemos empezar a pensar acerca de mapear la conciencia de nuestra oferta de servicios. ¿Cómo lo entiendo? ¿Dónde y cómo se registran? ¿Dónde y cómo lo utilizan? ¿Cuándo lo completan? ¿Y cómo lo promueven? ¿Cómo invitan a otras personas a que lo hagan? Entonces ya ahí tenemos seis puntos diferentes donde podemos pensar acerca de la ola en la que nuestro público va a interactuar con nuestro servicio y tenemos que construirlo. Vayan a la diapositiva número 50, esto lo hace incluso más complicado, pero podemos crear una matriz, porque en cada uno de esos seis actividades diferentes que necesitamos que nuestro público haga, podemos desglosarlo en qué están sintiendo, pensando y haciendo. Estas herramientas son típicas que se van a usar por los mercaderistas o los diseñadores. Estamos haciendo algo completamente nuevo y simplemente son a veces tonterías, pero no estamos siguiendo los modelos de otros y usando las herramientas de otros para que nuestros servicios sean más relevantes y más comprometedores para nuestras audiencias. Vamos a la 50. Esto es lo que yo hago en mi trabajo, en manejar las ideas. Yo trato de hacer todos estos pasos de enviar, de romper estos conceptos del proceso y cómo podemos descomponer desde ideas hasta conceptos y también la forma en que se construyen conceptos en pasos más pequeños y manejables. Y lo que yo encuentro, si vamos a la primera viñeta, es muchas profesiones, sobre todo en el sector cultural, irónicamente no son muy visibles en la forma en que funcionan. Son muy visibles en lo que producen, pero con frecuencia en lo que hacen no son tan visibles en la forma de visualizar cómo desconstruyen, descomponen el mundo y reconstruyen.
siempre que los diseñadores sí. Entonces hay que pensar más en los diseñadores. Segunda viñeta es básicamente en esa pantalla, es sacar los modelos de nuestros cerebros, porque lo que yo he encontrado es que somos muy buenos para crear modelos muy complejos en nuestros cerebros, que se han vuelto más complejos o complicados, y la razón es con estos cross media, transmedia y nuevos medios, es que la gente está demasiado temerosa de que otros vengan a cambiar esas ideas y los conceptos. Entonces, porque han pasado tanto tiempo creando esos conceptos en sus cerebros, lo que yo trato es sacar de esos modelos de sus cerebros, porque si se puede empezar a mapear las ideas a la mesa después de que el cerebro lo ha hecho, entonces se vuelve más abierto y más cooperativo, colaborativo en la forma de hacerlo, y hay otras formas de que la gente pueda buscar ideas. Siguiente viñeta. Se obtiene una perspectiva. Si podemos sacar el modelo del cerebro sobre la mesa y mapearlo, lo obtendremos una perspectiva, porque lo podemos ver desde la distancia y no lo que está en la cabeza. Cuarta viñeta. Podemos retar y ser retados. Siguiente. Vamos a ver las relaciones y los estados y las dependencias y las barreras y las inconsistencias en la forma de trabajar. Y si nosotros empezamos a mapear las cosas, entonces vamos a empezar a ver cosas que no se podían ver. Entonces, el mensaje es, el parte central de esta charla, les voy a dar unos ejemplos, es tratar de que las metodologías de diseño tengan las ideas y los modelos fuera de la cabeza y sobre la mesa, y empezar a mapear, porque como ustedes pueden saber, estas cosas pueden ser muy complejas. A luchar mucho. Entonces, siguiente viñeta. Es importante que ampliemos el tiempo de el insumo. Cuando estamos explicando esto a otras personas, encontraremos que la gente va a cooperar con una ventana de tiempo de 5 minutos, porque ya se tiene todo lo que se ha hablado. Es difícil remover lo que tiene la gente, y aún si lo recordamos, cuando se recuerda simplemente van a decir, no, yo eso no lo dije. Pero si tenemos el talento sobre la mesa, es difícil que la gente vuelva sobre lo que ha dicho, y eso se puede explorar. Lo que hacemos es, entonces, yo encuentro que al mapear las cosas sobre la mesa, podemos hablar de cosas que alguien mencionó hace 6 horas, pero si solo lo hablamos, entonces ya se olvida. Siguiente diapositiva, la 52. Esta es una persona sueca, un señor con el que he trabajado varias veces. Él es muy bueno porque ejemplifica a través de estas imágenes, explicar muy. Estamos en la diapositiva 52. En la 53, aquí está él, en la 53 y 54 y 55. Ahora, él es una persona que explica todo muy claramente en lo que él cree es su proyecto. 56. Lo que yo hago es parar a la gente cuando trata de explicar y que ellos lo puedan mapear. 57. Yo hago preguntas muy sencillas, simplemente para explicar ese proyecto en una mesa usando Lego, Playmobil, cualquier cosa. Puede ser todo un rango de diferentes juguetes, pero al ubicarlo sobre la mesa y mapear los conceptos, entonces esto nos permite que otros vean lo que uno está haciendo. 58. 59. Y ojalá lo puedan ver por la expresión en su cara, es algo divertido, porque de repente hay un sentido de alivio, porque el modelo ya no está tanto en la cabeza, sino está en la mesa. 60. Al usar objetos sencillos, se puede crear escenas que no signifiquen más, mucho ahora para ustedes, porque van a entender y van a poder remitirse a esto. 61. Van a ver un equipo de personas trabajando en un proyecto. El de amarillo es el director, el de blanco también trabaja en el proyecto, y al mapear este proyecto podemos ver de todo, el estado de relación, personajes, por qué escogió ciertos objetos para representar ciertas cosas,
podemos ver la forma en que estos modelos están construidos y él mismo empieza a ver las barreras y las inconsistencias con el proyecto. La 62, 63 y eventualmente 64. Y 65. Y podemos ver simplemente el acto de escoger objetos. 66, por favor. Empezamos a crear escenas que ustedes no entenderán ahora porque no estaban ahí, pero el equipo lo entendió y es increíblemente poderoso porque al ver esto se puede ir a almorzar y se puede volver y continuar sobre lo mismo. Escena 67. Ahora vamos a el 68. ¿Qué pasó? Pasamos de este tipo de persona a este. De repente tenemos un mayor entendimiento del proyecto porque ya está fuera de la cabeza. Vamos a la 70. ¿Recuerdan la imagen que teníamos en el modelo? ¿Recuerdan que hablé sobre la idea de que pasaran de la idea a necesidad? ¿Entienden el concepto, la consecuencia? Y luego hacen muchas preguntas para capturar el público. Empezamos a hablar con hablamos de la plataforma, hablamos de lo que estamos tratando de hacer. Se obtiene una estrategia de ahí y se usa la estrategia para desarrollar el concepto. Bueno, rápidamente, ¿cómo es la idea? Vamos a hablar rápidamente de cómo se puede pasar de la idea al concepto. Una vez tengamos una estrategia, podemos convertirlo en un concepto usando herramientas. Y rápidamente les voy a decir cuál es esa herramienta que yo uso. Vamos a la diapositiva 72. Creo que estamos en la 71. Vamos a asegurar que veamos la palabra reverse brainstorm. Lluvia de ideas en reversa. Si tenemos una estrategia, hay que pensar. Llegar a ideas de cómo nos gustaría descomponer la estrategia. Por ejemplo, si básicamente ustedes le dicen a mucha gente, mire, yo quiero que usted cree una experiencia de compras perfecta, con muchas herramientas para los que vienen a ese centro comercial. Allá, ustedes seguramente no tendrán este Neto, tienen suerte, pero básicamente para la gente de Neto. El problema que hay ahí es que cuando la gente es creativa, tiene ideas locas, cielos azules, piensan fuera de la caja y cosas que no son relevantes. Pero si queremos ser relevantes, la mejor forma de que la gente sea creativa es decir, piense malévolo, think evil. ¿Cómo pueden ustedes volver así la experiencia para los que van a Neto? Entonces, si ustedes piensan malévolo, van a ser muy precisos, van a decir, por ejemplo, coja una de las ruedas, quítela, una de las ruedas de las canastas, por ejemplo, ponga las cosas muy altas allá arriba en los estantes, o que sean demasiado angostos y que nadie pueda pasar, o que uno no pueda pasar por la caja registradora. Bueno, uno toma esos pensamientos malévolos y simplemente los invierte, y luego se vuelven positivos. Entonces, por ejemplo, asegúrense que todo tenga precios, que las estanterías sean amplias, que los objetos sean fáciles de alcanzar. Al pensar malévolo, nos volvemos precisos y cualquier idea creativa que tengamos será muy relevante para el uso. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a la 72. Bien. Esta lluvia de ideas invertida o inversa aplica para la estrategia que acabamos de mencionar, que es marcando el aniversario de la Guerra Mundial 1 usando nuestros tableros interactivos para explorar las ideas con las ideas inestables y las causas de las guerras, enseñándolas a los niños que están empezando en la escuela para hacer un documental de 6 partes. Si queremos tener un concepto de eso, si pensamos malévolo para tener la estrategia, se vuelve fácil. Empezamos a pensar, bueno, no vamos a darle instrucciones a los profesores. No, el contenido no aplicará a los niños. No podremos ver las 6 partes del documental. Definitivamente no va a estar disponible para
las personas y no le vamos a decir a los profesores cuando esté esto. De hecho, cuando tengamos un cronograma, entonces va a estar antes cuando los niños deben estar haciendo tareas para que no lo puedan hacer. Lo vamos a poner muy tarde para que estén dormidos y no lo puedan ver. En fin, ¿qué nos muestra eso? Que al ser muy malévolos, nos volvemos muy precisos y enfocados. Simplemente tenemos que voltear cada uno de esos pensamientos malévolos que sean positivos, y antes de saberlo vamos a empezar a desarrollar un concepto contra la estrategia. Muy bien, siguientes diapositivas. Estas son, perdón, no está, debe ser la 73, que empieza con Henry Ford se equivocó. Pero bueno, la razón por la que digo esto es porque Henry Ford supuestamente en 1912 o algo así, supuestamente dijo, un clic, dijo, si yo le preguntara a la gente lo que quiere, hubiese dicho caballos más rápidos. Y no sé, no sabemos si esto lo dijo o no, no sabemos, pero sí vamos a encontrar gente creativa que trae esta cita para mostrar que nunca debemos pedirle al público lo que quiere, porque nunca saben lo que quieren. Siempre se debe dejar a creatividad de ellos. El problema es que en lo que se equivocó Henry Ford, si dijo esto, es que hay visiones interesantes ahí. Sí, la gente puede predecir que quería un carro, pero lo que muestra esta cita es que la gente quería llegar del punto A al B más rápido. Y esa es la visión. Para terminar, vamos a esta diapositiva. Hay una cita grande que viene de Harvard Business Review. Quiero leerla. La lección verdadera aprendida no es que la falla de Ford era no escuchar a sus clientes, sino su rechazo de continuar o continuamente probar su visión contra la realidad, lo cual dio lugar al fracaso de Ford Motor Company con la innovación continua, resultando en una pérdida catastrófica del mercado que nunca logró recuperar. Esto es cierto, pasaron del 90% del mercado al menos del 20% ahora. Entonces, con esa diapositiva, que es la de agradecimiento, gracias, ofrezco disculpas por no estar ahí, pueden culpar a los de la huelga en el aeropuerto. Creo que acabo de despedirme, pero bueno, supongo que ya se van. Thanks to the speakers of the morning, thanks to the people who followed us on streaming, and thanks to you all for coming this morning. We'll see you again at 2:30 to continue with the conference by Ian again. Thank you.